Bueno, fanáticos de la cancha, continuamos aquí desde el Coliseo de Macao. Me encuentro con el gerente del equipo de Macao, Jorge Meléndez. Jorge, bienvenido a la cancha. Bueno, gracias. Me siento bien, esperanzado que saquemos esta racha negativa y felicitarlos a ustedes por el gran trabajo que están haciendo con su red. 81-74, la derrota del día de hoy. No empecé eso, hemos visto que han hecho un gran esfuerzo. Está jugando con James May lesionado. ¿Qué otra situación está pasando internamente actualmente? No, yo creo que ha sido eso. Yo creo que el trabajo del muchacho del banco no ha sido efectivo. O sea, no tenemos aportación, como decir, de los nativos que juegan, que salen de la banca. Y James May pues está tratando de echar el resto. Está lesionado de los dos talones, bien difícil. Pero esperemos pues, ahora el día 5 se integra Jimmy Lai, jugador ofensivo, que entonces nos daría la ofensiva a larga distancia, que no lo hemos tenido, haciendo 50% de tres en Macedonia. Y Jimmy es un jugador de 16, 17 puntos por juego en esta liga. Ahora mismo en el standing prácticamente te colocas con 8 y 12, estás cerca de la octava posición. El torneo está bien competitivo, que ahora con la adición de James Lai definitivamente puedes mantenerte un buen balance. No hay duda, yo entiendo que nosotros vamos a entrar, o sea, esto son rachas que pasan, hay que seguir para adelante, hay que seguir trabajando, seguir haciendo los ajustes, mover los refuerzos, sustituir a James May porque está lesionado, entrar Jimmy Lai, pero entonces estarían tres jugadores frescos. Jugar un torneo de, vamos a decir, de 8 juegos, 10 juegos para poder clasificar. Para fanaticado Macao, ya se ha comentado que Renny Clemente definitivamente no va a jugar. ¿Hay una posibilidad remota que él se pueda incorporar al equipo en algún momento? No, yo creo que no, porque es que Denny, la decisión de la gente de Denny, porque la decisión no es de Denny, Denny llegó hasta Macao, la decisión es de la gente de Denny, okay. Que prefiere que descanse y se prepare para los workouts que va a tener, porque los workouts son individuales, es más fuerte. Más y después para entrar a los campamentos, el que lo invita al campamento que vaya, pues ellos están enfocados en la NBA y entiendo que es una oportunidad que se da una sola vez en la vida. Claro. Y yo entiendo que el equipo pues pensó bien de dar la oportunidad, si no, pues el año que viene lo tenemos del principio. Ojalá sea para beneficio de Macao y de Puerto Rico. Eso esperamos. ¿Algún otro comentario a la fanaticada específicamente? Que no se desanime. Que no se desanime, aquí sigue llegando la gente, o sea, nosotros estamos cogiendo, no estamos perdiendo juegos abultados, estamos perdiendo juegos cerrados, se puede virar la balanza para coger los dos lados. Tuvimos una racha de 6 victorias en un momento de la temporada que puede suceder de nuevo. Gracias, Jorge. Esperamos continuar hablando contigo. Continuamos en la cancha.